Protección Civil, por medio de su coordinador general, Luis Felipe Puente, informó a la población de una explosión que presentó el volcán Popocatépetl, que alcanzó una altura de más de 2 kilómetros, por lo que se aconsejó tomar precaución por la posible caída de ceniza volcánica y estar atentos a sus avisos. Impresionante explosión del volcán. mxvideopic.twitter.com/0y5itvq1ww Webcams de México, @webcamsdemexico, December 16, 2018. Según informaron las autoridades correspondientes, la explosión vino acompañada con vapor de agua, gas y ceniza, además de material incandescente que escurrió en las laderas del coloso, como puede apreciarse en las fotografías difundidas en redes sociales. Al momento, se presenta una explosión en el. El semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo, fase 2. pic.twitter.com/q0bcgv96xp Oscar Cepeda, @capacapa, December 16, 2018. El suceso comenzó exactamente a las 6:57 de la tarde horas, y puso alerta a los habitantes de las zonas aledañas, pues precisamente el día de ayer se registraron al menos 158 exhalaciones, además de dos sismos de magnitud de 2 y 1,5 grados, además de 2 minutos de trémolo armónico. Hasta el momento se mantiene el semáforo del volcán en amarillo, fase 2. En caso de que infórmate a través de @pcssipc y @esalud/mx. pic.twitter.com/ttbasfels Oscar Cepeda, @capacapa, December 14, 2018. Con información de Puente Libre, El Informador y Azteca Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.